verdad es que con lo que nos acaban de comentar ahora, que ahora volveré a hablar con los portavoces, de que va a seguir subiendo, pues esto significa que las previsiones que tienen en Confederación van variando paulatinamente. Es decir, en principio nos decían que a las 8 o las 9 de la noche se paraba la crecida y ahora nos dicen que va a subir 20 centímetros más. Ahora son las 5 de la tarde, lo que quiere decir que habrá que estar pendientes hasta por la madrugada. Pero vamos, yo lo que quiero decir es que los vecinos que estén tranquilos, porque lo que más nos preocupa, que es la situación del dique de contención de aguas de lo que es el casco urbano, eso nos han garantizado por todos los medios y todos los técnicos que está en perfectas condiciones. En realidad, estos problemas van a darnos pues una valoración de daños, que sí que estamos sufriendo en estas instalaciones, como se supone que está ocurriendo en la parte de Chacón, que también hay ahí unas instalaciones cortadas, que se ha habilitado un camino para dar paso a los ciudadanos que viven en esa urbanización. Y bueno, esperemos ya que se vaya conteniendo. Pero a mí lo que me sorprende es que de todas las autoridades con las que hemos contactado esta mañana para intentar resolver la situación de forma coordinada con las corporaciones locales afectadas, solamente nos ha contestado el delegado del Gobierno. De Confederación no nos han dicho nada y desde luego estamos en contacto permanente, eso sí, con el 112. Y bueno, ahí sí que nos están informando constantemente y estamos pendientes de cómo van transcurriendo las horas.